a todos y a todas, y bienvenidos al Pabellón Municipal de Deportes Guillermo García Pezzi, donde en 5 minutos arrancará un nuevo encuentro, en este caso de la octava jornada de la Liga 2 de baloncesto femenino, entre el Melilla Sport Capital La Salle y el CB Almería. En este momento se está procediendo a la presentación de las almerienses, que vienen con Alicia González Marcos, Belén Giralde Pérez, María Gascón Quintana, Adla Radovic, Yaisa Lozano Castillero, Carmen Ortiz Lanzas, Gema Núñez López, Macarena Durso y Natacha Pérez. Esas son las 9 jugadoras que ha desplazado Elías Colvillo a la ciudad de Melilla. En el Melilla Sport Capital, La Salle Melilla, ahora se va a proceder a la presentación con ese dorsal número 5, Boyana. El dorsal número 10, María González. El dorsal número 11, Irene Mata. El dorsal número 12, Beni Ubimat. El 15, Aminata Traoré. 16, Claudia Alonso. 23, Alana Gonzalo. 24, Mónica Sadornil. 32, Conchi Sánchez. Y 77, Gloria Muñoz Carrillo. Un partido, el de La Salle, que vamos a ver frente a otro equipo de muchos años en esta competición y que sin duda alguna no va a ser fácil para las chicas que entrena Paulino Puerto. Trini Botello, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, está La Salle completa. Bueno, sí. Tenemos a Inara Mohamed lesionada, que no va a jugar. Se lesionó durante la semana en los entrenamientos. Pero sí, estamos completitos, ya no vinieron los refuerzos que esperábamos. La última vez que hablamos echamos de menos los centímetros de una jugadora que hoy puede ser muy, 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 muy importante, que puede ser Aminata Traoré, a la que habrá que disculparle su condición física, su condición táctica, porque lleva escasamente una semana en Melilla. Sí, efectivamente, lleva poquito tiempo aquí con nosotros, los refuerzos que esperábamos. Y bueno, esperamos todo de ellas, que poco a poco se vayan adaptando, tanto a la ciudad como al equipo, y estoy segura de que poco a poco nos van a dar muchas alegrías. Las dos jugadoras nuevas que acaban de llegar, los dos últimos fichajes, son dos jugadoras muy, muy espigadas, ¿no? Sí. Largas, pero muy espigadas. Me imagino que eso proporcionará mucho más la versatilidad. Pues sí, tú fíjate que a Aminata, a pesar de eso, de que es estirada, como tú dices, muy delgada, pero fíjate que envergadura, los brazos que larguísimos, tiene. Larguísimos, es alta, que está en 1,90 y algo, ¿no? Sí, 1,90 y algo, pero son muy jóvenes, tienen 19 años. Son niñas. O sea, que son niñas todavía. Y aquí tenemos a media selección argentina en Almería, o por lo menos las dos jugadoras más destacadas, sí, de la selección argentina, ¿no? Dos jugadoras muy buenas, sí, tanto la base titular, más Macarena Durso, como la pivo Yaisa Lázaro, son dos jugadoras muy veteranas. Además, la media de edad de este equipo es mucho más veterano que el nuestro. Nosotras somos muy jóvenes. Entonces, a correr. Sí, efectivamente. A correr. Hay que correr mucho. Vamos a ver un duelo muy bonito entre nuestra base brasileña, Alana, y la base argentina de ellos, Macarena, donde en muchos torneos, en muchos campeonatos internacionales se han enfrentado ya una a otra. Claro, y además en Sudamérica, yo he tenido la suerte de vivir en Sudamérica, la rivalidad argentina-Brasil es brutal en todas las disciplinas deportivas, ¿eh? Pues hoy vamos a poder disfrutar de esa gran rivalidad. Pues ya se han retirado los equipos a recibir las últimas instrucciones de ambos entrenadores y todo está a punto para que el conjunto melillense y el conjunto almeriense, cuanto menos, yo me conformaría que nos brindasen un espectáculo como el del anterior partido contra Unicaja, porque fue un auténtico espectáculo, lástima de la derrota, pero lo que nosotros queremos transmitir, además de la victoria del equipo melillense, sin duda alguna, es espectáculo, para que la gente se divierta. Yo creo que sí, que vamos a ver un gran espectáculo. Almería ha conseguido ya 3 victorias contra algunos equipos importantes de la categoría. Y un equipo que, aunque tiene pocas rotaciones, pero son 9 jugadoras veteranas, quitando una o dos que son más jovencitas, y la veteranía se nota mucho. Bueno, está jugando también el equipo de Liga Andaluza ahora mismo, ¿no? El equipo de Pepe Dorrubia. Están jugando en contrapresentación en Granada, justo a esta misma hora, como nosotros aquí. Pues poco a poco le iremos dando minuto y resultado, aunque sea un poquito
de este equipo de Liga Andaluza Femenina del Baloncesto. Pues la jornada deportiva no ha sido buena, empezó bien con la victoria del Melilla Baloncesto frente al Breogán, pero las dos derrotas del CAM Enrique Soler, tanto en Liga, aunque en la prórroga frente al Benavís, y el varapalo serio que recibió el Le Plata en tierras vizcaínas frente al Bilbao, pues nos obligan a hacer, por lo menos, empatar el número de victorias y de derrotas hoy, o poder vencerlo con dos victorias del equipo lasaliano. Así que vamos a ver ya los quintetos iniciales con los que salen tanto Elías Calvillo como Paulino Puerto para arrancar en 9 segundos este encuentro perteneciente, como lo decía, a la octava jornada de liga de esta Liga 2 de baloncesto femenino, que tiene como grandes referencias hoy en Almería las dos jugadoras argentinas y en el equipo melillense el posible debut de las dos jugadoras de reciente incorporación al cuadro de Paulino Plata. Pues ya van a saltar dos equipos a la cancha. Vemos a la dorsal número 6, a Alicia González, a la dorsal número 14, Yaisa Lázaro, a la dorsal número 16, Carmen Ortiz, por parte del equipo almeriense. Me faltan dos. Ahí que... Macarena también sale. Y por parte del equipo melillense estamos viendo a Claudia, a Conchi, a Boyana, a Alana y me falta una Mónica que Sadurní. Es Mónica. Pues prácticamente el equipo de la semana pasada, con la incorporación de Mónica en este caso, ¿no? Sí, la semana pasada, bueno, hace 15 días, hace mejor 15 dicho, días, fue María González y en este caso Paulino se ha decidido por Mónica Sadurní. Hay centímetros en el equipo almeriense, sí, ¿eh? Sí, el equipo hay es... centímetros, pero además de verdad, ¿eh? Sí. Es decir, hay que estar muy... Pues ahí está, primer balón para las almerienses, está jugando ese dorsal número 22, Natacha ya que juega con Macarena Durso, balón interior para Yaisa Lázaro, sigue el ataque estático, el balón lo recibe para el tiro de la dorsal número 20, Macarena Durso, al final no ha habido el rebote para Conchi, sale como una instalación hacia el otro lado del aro, al final... Balón para Alana, ataque estático, Juan interior, ese y el tapón de ese dorsal número 6 de Alicia González y es el equipo almeriense el que ataca en este momento. Ahí va jugando de nuevo el dorsal número 6, se saca un triple, anota el primer triple del partido Alicia González, 0-3, victoria momentánea del conjunto almeriense. Es Alana jugando con Mónica. Mónica abriendo para Conchi, sale Alana a recibir, ya ha conseguido el recibo, busca la penetración, Alana se la saca la falta personal del dorsal número 14, una jugadora importantísima para ellos, Yaisa Lázaro, le mete ya con la primera falta en un minuto y ojalá se cargue pronto, ¿no? Ojalá, por nuestro bien. Este equipo tiene un excepcional tiro exterior y lo vamos a ver, ya el primer tiro de hecho ha sido un triple y tienen una media buenísima. Incluso hasta jugadoras altas salen fuera a tirar. Pues inaugura el marcador a Alana con ese primer tiro libre. La jugadora brasileña del conjunto lasaliano le está diciendo algo a Mónica que se vaya a defender al dorsal número 18. El segundo tiro libre de Alana también dentro. 2-3 y presión a toda la cancha del cuadro melillense. Y está Mónica, salta Alana, consigue el dorsal número 20, iba al 6, se la deja y falta personal. Venía por detrás Boyana, no pudo frenarse y va a ir a la línea de tiros libres Yaisa Lázaro para buscar dos nuevos puntos. Ha querido sorprender Paulino Puerto en la salida del saque de fondo del cuadro almeriense, pero me da que lo tenían estudiado porque han salido con facilidad, ¿eh? Sí, han salido muy rápido con pases, que es como hay que sacar una, no botan, ¿eh? Una presión. Y han sido muy rápidas, sí. El primer tiro libre lo falla Yaisa, la jugadora argentina. Ahí va con el segundo tiro libre. 2-3, 8-53 para el final del primer cuarto. Dentro, 2-4. Ahí está sacando Claudia. Claudia para Lana. Marca jugada con la 1 con la mano izquierda. La bota con la derecha. Ahí recibe Conchi. Conchi trata de fintar. Se va, se mete por dentro. ¡Qué bien, Conchi! ¡Qué bien, Conchi! Dos puntos más de Conchi. Que hay que tener en cuenta que es una jugadora almeriense y hoy querrá reivindicarse ante sus aficionados. Juega ese dorsal número 18,
Gemma Núñez. Gemma Núñez abriendo, ahí busca la penetración. Dobla el tiro corto de ese dorsal número 22. Rebote para quién. Al final Jaysar, de nuevo el 20. Recupera, no. Va a jugar el cuadro almeriense. Ahí va el tiro cortito y cómodo de Alicia González. 5 puntos ya para Alicia González. 4-6 en el electrónico del pabellón García Pesci. Alana. Alana para Mónica. Mónica de nuevo para Alana. Consigue el bloqueo de Claudia. Va a jugar uno contra uno. No. Abre para Boyana. Boyana sacó el tiro. No puede. Quedan 7 segundos de posesión. Busca la falta. Es Claudia la que se la va a jugar. Ahí aro pasado. ¡Qué bien, Claudia! ¡Qué bien, Claudia! ¡Qué bien, Claudia! Ha leído muy bien ahí abajo el movimiento de la defensora y se ha sacado ahí un aro pasado excepcional. Desde luego, si las canastas por brillantez valiesen más, iría ganando la Salle, ¿eh? Ahí va el triple. No hablaba Trini de que tienen un buen tiro de tres, pero no, han cogido el rebote Boyana, ya sale Alana, se va por la zona derecha del ataque melillense. Le está pidiendo el bloqueo a Claudia, se saca el triple. Triple de Alana, 9-6. Triple de Alana. La Salle se pone por delante por primera vez en lo que va de partido. Está Juan Sález. Ahí está ese dorsal número 18. Gemma. Gemma busca la penetración. En este caso, Macarena Druso desde arriba dividió la zona y anotó con facilidad. 9-8. Es Alana. Alana con la defensa de Argentina le saca la falta personal. Va a haber saque de banda, ese duelo va a ser interesantísimo, ¿eh? Además las dos se conocen muy bien, son dos jugadoras de similar característica y tienen un juego muy parecido las dos. Pues ahí está Alana, Alana con Mónica. Mónica recibe Conchi, se va a jugar el triple, no puede. Va a intentar jugar con Boyana, Boyana en el uno contra uno allí abajo. A ver si se da la vuelta, consigue, lo consigue, arriba. No, rebote, rebote para Jaysa. La contra del cuadro almeriense, el balance defensivo del cuadro lasaliano. Está jugando, ahí Jaysa es infalible. Allí Jaysa, todo lo que recibe allí, sí. Trini van a hacer puntos. Además, ¿no? Ha fijado la puerta atrás que la ha hecho a Claudia, la pilla a Claudia con el pie cambiado y entonces pues ha sido muy fácil recibir. Pues se adelanta de nuevo, 9-10, el cuadro, el triple de Boyana. No, rebote, ¿quién? Rebote para el conjunto almeriense, balón largo, en este caso para ese dorsal número 20, para Macarena. Macarena con Jaysa. Jaysa saca para Alicia González. El triple de Alicia González. Tres puntos de Alicia González. Máxima anotadora del encuentro. Máxima anotadora del cuadro almeriense con 8 puntos. 9-13. Y el triple de Alana, que no se corta un pelo esta niña, ¿eh? No se corta un pelo. Alana se saca un triple. Pone el 12-3 en el electrónico y está jugando Natacha, anota de dos. Hay que defender un poquito más. Yo creo que a la Salle no le conviene este, no. Estamos un poquito hoy más flojitas en defensa, pero a ver si cogemos ya el ritmo del partido. Y no podemos darle a esta jugadora, no se le puede dar mucha distancia porque ya has visto cómo se levantan, da igual tiro de tres o tiro a media distancia. Ahí va el triple de Mónica. Qué también. Bien. Nosotros tampoco estamos nosotros hoy. Esto es un recital de ataque hoy. En cuanto nos dan un poco de distancia, también estamos ahí. Empate a 15, ahí va a salir otro triple de la dorsal 18, el rebote para Boyana. Boyana que ya recibe a Alana. Alana pasa la línea divisoria de los dos terrenos de juego. Se va a incorporar al poste alto Claudia. No, sigue jugando Alana. Alana abriendo, en este caso para Boyana. Boyana busca la penetración. Falta. Falta personal. Quiero entender que es de Natacha Pérez. Creo que es Natacha Pérez, la dorsal número 22. Sí, de Natacha Pérez. Primera falta personal de Natacha Pérez y tercera de equipo. Una falta más y entramos en bonus. Y las niñas de la Salle ya demostraron la semana pasada, hace 15 días, perdón, que en la línea de tiro libre son bastante eficientes. Ahí está jugando Mónica. Mónica para Conchi. Conchi va a buscar la penetración, no puede, tiene que sacar. Mete la mano Macarena Durso, saque de banda para el cuadro melillense. 4:45 para el final del primer cuarto, 15-15 en el electrónico del pabellón García Pesci. Tocó. Tocó bueno, el balón. Bueno, quedan 6, No, ha tocado la de la jugadora Almería, pensaba yo. A ver la repetición, a ver si podemos ver la repetición. De hecho, bueno, pues de hecho Alana se queda con las manos como diciendo no la toco porque ya la ha tocado ella, pero bueno. Ahí está, jugando en este caso Natacha Pérez. Natacha Pérez para Gemma Núñez. Núñez que la bota, abriendo para Macarena.
Macarena de nuevo, no, buena defensa, primera defensa intensa del cuadro lasaliano que le lleva a recuperar el balón. Ahora el que sube la defensa es el conjunto de Almería a recibir a Lana. A Lana no se complica mucho la vida Macarena Druso para defenderla. Ahora sí, ahí está Lana. A Lana para Boyana, el triple de Boyana. No, rebote quién, rebote Jayza y falta. Y falta de Mónica, falta personal de Mónica al tratar de recuperar el balón. Y va a jugar, será juego de banda o de fondo, sacará el cuadro de Almería. Lo que Almería. Tú comentabas al principio, se nota mucho los centímetros de más que tiene el equipo de Almería, porque en ataque los rebotes ofensivos no conseguimos coger. Pues está jugando Natacha busca la línea de fondo, no, ha sido la dorsal número 6, Alicia González, el rebote para Lana, cuidado Conchi, sola bien. Contra todo, sola contra el mundo, sola contra el mundo, pero pena. No ha podido. Ahí está el contraataque, la lleva Macarena. Macarena se para, abre en este caso para Gema. Gema, balón interior para Jayza, 2. Jayza allí, insisto Trini, todo lo que le llegue lo va a anotar, porque además de ser buena jugadora y tener buenos movimientos, es muy grande. Es grande, es veterana y sabe mucho de esto. Le han robado el balón a Conchi, sale Gema Núñez. Pues no sé si hace un poquito de falta. 2. Advertencia de una de las árbitras, de la árbitra al entrenador almeriense. La próxima me imagino que será técnica. Sacará de fondo 15-19, 3-29 para llegar al final del primer cuarto. Es Alana. Alana la que la sube. Ahí está Conchi. Conchi abriendo para Claudia. Claudia sola. Se saca el triple. Triple de Claudia. Para situar el marcador en 18-19. 3-12. Juega en este. Alicia González abre para el tiro de Gema Núñez. No, rebote para quién, rebote para las almerienses. Ahí está ese dorsal 92, balón interior para Jayza, se da la vuelta Jayza, falta. Falta de Claudia al empujarla. Tiene lo que me da, o lo que estoy viendo, yo no sé si tú estás viendo lo mismo que yo. Y atención porque acaba de debutar la jugadora del cuadro melillense, Aminata Traoré. Se va Claudia, entra Aminata, se va Mónica y entra Gloria. Digo que tienen muchas variantes ofensivas de estos almerienses. Ellas tienen un juego ofensivamente parecido al nuestro. Utilizan mucho los bloqueos directos e indirectos, pero juegan mucho el 2 contra 2, porque se buscan evidentemente mucho entre Macarena Durso y Jayza Lázaro. Pues el primer tiro lo ha fallado Jayza, sigue el electrónico 18-19, 2-57 para el final del primer cuarto. Ahí va el segundo tiro libre de la Internacional Argentina, adentro. Dentro, 18-20, marca jugada con la camiseta Alana y ahí sale Gloria, la recién incorporada a recibir. Al final Alana le dice que se hunda, es Boyana la que en el poste bajo juega. Se va a buscar uno contra uno, no, saca fuera. Ahí es Gloria la que juega ahora mismo en la parte frontal de la zona para Conchi. Conchi triple, no, rebote para quién. Rebote en este caso para Gema Núñez. Gema Núñez ya ha pasado a Macarena. Macarena para Alicia González. De nuevo Macarena busca la penetración. Don Paso. Paso. Yo creo que había el 2 más 1, ¿eh? Yo también, paso. La verdad, me ha sorprendido un poco. Pues paso. Ahí está el balón de nuevo para el equipo melillense, subiéndolo a Lana. A Lana que juega con Gloria. Ahí está Aminata en el poste alto. Es Conchi la que recibe en la zona izquierda de la zona. Va a penetrar. A Lana, no. ¿Rebote para quién? Rebote para Alicia González, que es la que está subiendo ella misma el balón. La que recibe ahora mismo es Gema. Gema abriendo para su base, se le va a Macarena, no, consigue controlarlo. Ahí está la lucha entre Jayza y Aminata, que es brutal. Juega Macarena, abre para Jayza, se saca el triple. Triple de Jayza. Y el marcador se sitúa en 18-24. 4 puntos a favor de las almerienses. Se va Macarena, entra la dorsal número 10, María Gascón. También va a haber cambio en el cuadro melillense, cambio de base, se va a Lana y entra para sustituirla Irene Mata. Va a jugar de base Irene Mata, otro cambio más
se va el dorsal número 18, almeriense Gema Núñez, entra ese dorsal número 13, la jugadora del este de Europa, Radovic. Ha sacado Gloria, Gloria para Conchi, Conchi marca jugada, puño, la bota con tranquilidad, recibe el bloqueo de Alana, se saca el triple Conchi, no, rebote, ¿quién? Rebote, largo, al final para Gloria. Primer rebote ofensivo que cogemos. Pues ese primer rebote ofensivo del cuadro melillense, está jugando Irene Mata, Irene Mata que recibe también el bloqueo de Alana en la parte alta, intenta meter el balón, no, se anticipa Alicia González, ella la sube, abre para María Gascón, María Gascón para Alicia González, busca la penetración, saca el rebote para quién, para Minata, ahí va Conchi, sola contra el mundo, vuelve a hacerlo ella sola y dentro. Esa zurda. Anota, tiene una esta vez, increíble. Pero ella es ella contra el mundo, ¿eh? No sí, tiene pudor, ¿eh? Es resolutiva como nadie. Ahí está jugando el conjunto de Almería, María Gascón. A la lucha tendrían que verla ustedes de Yaisa y de Alama, es brutal. El balón interior para Alicia González, que anota solo debajo de la zona. 20-24, 47 segundos para llegar a la finalización del primer cuarto. Está botando Irene, Irene con Conchi, Alama, Gloria. Gloria podía mover la muñeca porque tiene una muñeca prodigiosa. Ahí va Gloria. Pues dentro. Mira, ¿la ha escuchado? Es que tenía metros para tirar. Dos primeros. Se la ha pensado demasiado. De Gloria. Podía haber tirado de tres y lo hubiera metido igual, pero bueno, 22-24. Ataca en estos momentos. Radovic a punto de robar. Boyana, el triple de Alicia González. No. Ay. Rebote para quién, para Radovic. Rebote Radovic. Qué bien, Gloria, en la anticipación. Y eso es antideportiva, qué bien. Sí. Yo lo entiendo, antideportiva. Pues no, no ha dado antideportiva. No ha dado. Yo lo entendía como antideportiva porque le ha cogido de atrás cuando ya tenía el balón ya en la mano Conchi. Se la ha cortado, sí. Pues se van Yaisa y se va a la jugadora número 22, Natasha Pérez. No sé si Pérez. Se lo ha pitado a Yaisa la falta, no sé sí, si será la segunda, ¿no? La segunda. Segunda falta personal. Va a sacar de banda Conchi, quedan 12 segundos. Imagino que Paulino habrá dispuesto un solo ataque. Es Alama la que recibe. Alama para Conchi. Conchi solo contra el mundo. Pena. No, se ha perdido. Ahí está Radovic también tratando de hacer jugada individual. Quedan 4 segundos. Hay lucha, se la roba Gloria. Lucha. Qué pena, un segundo antes hubiera. Quedan 2 segundos. Tiempo muerto de Paulino. Tiempo muerto de Paulino. Paulino Puerto va a intentar hacer una jugada. Solo quedan 2 segundos y 4 décimas. ¿Tú qué harías? ¿Cómo plantearías esto? Un balón, seguro que saldrá Alama esta vez, ¿no? Boyana, son 2 segundos. Dos. Que parece que 2 segundos es poco, pero un baloncesto 2 segundos hasta que recibe es muchísimo. El que saca no cuenta, o sea, hasta que recibe. Claro, hasta que recibe pues cualquier bloqueo directo, incluso indirecto. Y una continuación te da tiempo hasta eso. Yo me inclinaría que va a salir a tirarse el tiro a Alana, ¿eh? Además va a sacar en campo atacante. No sé. Vamos a ver. En esos momentos se te pasan tantas cosas por la cabeza que... A ver lo que plantea Paulino Plata, pero estamos viendo un partido totalmente diferente al de hace 15 días frente al Unicaja. Esto es un partido ofensivo. Sí. La defensa de momento, tanto uno como otro... Pues no es que a nosotros lo que nos interesa es hacer un partido muy rápido y cansarlas, porque es verdad que el equipo de Almería en las primeras partes la hace bastante buena, pero en la segunda parte baja un poquito el nivel. Pues vamos a ver lo que ha planteado Paulino Plata para estos... Paulino Puerto. Paulino Puerto. Paulino Puerto para estos 2 segundos que quedan. Sacará en pista defensiva la Salle Melilla. Lo va a hacer Irene Mata, ha salido Alama. Ha salido Alana, sí. Alana, que saldrá, habrá un bloqueo y saldrá a recibir allí a la frontal de la zona. Tenemos ¿no? ahí tres tiradoras como son Alana, Boyana y Gloria. Ahí va a sacar Irene, recibe Alana, se da la vuelta, arriba Alana. ¡Uy! Pues no casi. No pudo ser, pero... No ha estado mal. Se intentó, final del primer cuarto, 22-24. ¿Tenemos noticias de Granada o todavía no? De momento nada. Noticia. Bueno, pues de momento seguimos sin noticias de Granada. Ahí está jugando también el conjunto de Primera División Andaluza, un partido que es importante para ellas. Si tenemos que hacer una lectura, Trini, con independencia de la capacidad ofensiva de los dos equipos que están mostrando, este equipo almeriense es un equipo que, no sé, tiene muchos recursos, lo veo con muchos recursos.
Date cuenta que tiene jugadoras, lo que hemos dicho antes, con muchos centímetros y a pesar de que jueguen de alero, son jugadoras altas, como la chica esta, Alicia González, ¿eh? Alicia grande, González pero... juega lo mismo de 3 que de 4 y tener una 3 que mida, porque esa jugadora puede medir perfectamente 1,90. Y la sube con comodidad. Y lo sube ella misma en algunas ocasiones. Y busca muchas penetraciones para que el equipo se cierre y buscar posiciones cómodas exterior, porque tienen un gran tiro exterior este equipo. A mí me estoy echando en falta en el equipo de La Salle los puntos de Conchi hoy. Sí, está un poquito más apagada, pero bueno, ella entra rápido. Y Boyana creo que ha hecho 2 puntos. Sí, Boyana a mí me está sorprendiendo más que está un poquito más apagada Boyana más que Conchi. Pero, por contra, estamos teniendo a una Alana que lo está haciendo de fábula, porque bueno, esta niña que lo hace siempre de fábula. Y después estamos haciendo puntos muy difíciles de anotar. O sea, no estamos metiendo balón interior porque la envergadura de este equipo es muy difícil jugarlo allí dentro. Pero estamos teniendo recursos para poder afrontar lo que tú decías. Este es un equipo que tiene muy pocas rotaciones, que es veterano y que el físico le va a ir cayendo por lógica. Efectivamente, esperemos que para la segunda parte no estén tan arrolladoras como en esta. Pues debuta también la dorsal número 12. Del conjunto melillense, Beni, otra de las incorporaciones de esta semana, y vamos a ver cuál va a ser su capacidad en este encuentro. Beni, que tampoco es baja, ¿eh? No, Beni es un poquito más baja que Caminata. Pues le vamos a tener que dar buenos platos de potaje a ver si... Sí, porque tienen que engordar un poquito. Engordamos un Ahí poquito. Está Radovich. Radovich, el primer balón para el Ceba Almería. Intenta jugar con Beren Giraldez. No, ahí está Radovich. Radovich jugando de base con la defensa de Irene Mata. Sigue Radovich. La saca fuera para Alicia González. Alicia González ha hecho esa jugada hoy 6 veces ya. El bote, la finta, el bote corto, se mete en el tiro libre y anota con comodidad. Es recibir, tras bote, tiro. 22-26, está ahora mismo el electrónico del Guillermo García Pecis. Alana, ahí estaba, jugando con esa nueva incorporación con Aminata, que consigue sacar la falta personal. Habrá saque de fondo para el conjunto melillense. Lo va a hacer, creo que Gloria, efectivamente, Gloria es la que va a recibir el balón para sacar. Ahí está Irene con la marca de Radovich. Muchos movimientos, muchos bloqueos. Balón, en este caso, para el cuadro melillense. ¿El rebote para quién? El rebote. Ahí va el tiro de 2. No, rebote. ¿Quién? Rebote para el cuadro almeriense. Balón largo para esa dorsal número 8, que solo tiene que hacer la penetración. Belén Giraldez, 22-28. Está jugando Irene Mata. Irene Mata con la marca de Radovich, recibe Gloria. Gloria para Aminata en el poste alto. Ahí está la defensa asfixiante. No quieren dejar jugar a Milana, ¿eh? No. No la quieren jugar. Es Irene. Irene para Aminata. Se da la vuelta al aro. Falló, pero lo coge su propio rebote. Se saca un tiro. Tampoco. Ahí está Radovich. 2 opciones de ataque fallidas por parte de La Salle. Sitúan el marcador en 22-28. Bien. Hay una falta de coordinación entre Carmen Ortiz y Alicia González, y el balón es para las melillenses. Alana, marcando puño, es la que pide que corte, en este caso Gloria. Va a intentar penetrar a Alana, sigue sola, arriba Alana, no, rebote para quién, rebote. Al final, el balón dio en el dorsal 16, Carmen Ortiz. Sacarán las melillenses con 14 segundos de posesión, 22-28. Sigue ganando por 6 puntos el CB Almería. Y se va a reanudar el encuentro con ese saque de fondo por parte de Gloria. Ahí va a intentar. Vamos a ver, ha habido falta porque la está empujando a Alana, vamos. Que la defensa sobre Alana está siendo asfixiante. ¿No tienes tú la sensación de que en este segundo cuarto el entrenador ha dicho que Alana no juegue? Pues sí, yo también lo hubiera hecho. No la dejan jugar. Va a sacar Gloria. Ahí Alana intenta salir. La está salir. Defendiendo María Gascón, que es una de las últimas incorporaciones que ha hecho este equipo. A ver, se despiste bueno. Gloria. Gloria jugando, va a intentar penetrar, la saca. Ha habido falta personal. Falta personal. Bueno, vamos sumando faltas. Esto es bueno también, ¿eh? Esto es bueno también. Tercera falta a 8 minutos de que llegue el descanso, y eso es muy importante.
va a sacar de fondo Gloria. Alana está marcando jugada número uno. Ahí está el bloqueo. Va a intentar recibir Irene, la que recibe. Irene busca la penetración, no puede. Saca fuera para Gloria. ¡Tres de Gloria con esa muñeca prodigiosa que tiene para situar el electrónico en 25-28! Ataca el CB Almería. Ahí está Rakovic. Se saca también un triple. Pues también responden ellas con ese triple 25-31. Victoria momentánea del CB Almería. Ahí está Alana. Alana le pide a Aminata que la bloquee. Efectivamente, busca Alana la penetración. Se saca un gancho. No, rebote quién. Rebote Radovic. Van a intentar correr. Ha perdido el bote. Pero el balón le llega a Belén Giraldez. Esta para María Gascón. María Gascón dobla para Alicia González. El triple no. El rebote en este caso para Carmen Ortiz. Se la va a jugar. La saca fuera. Roba Gloria. Se la deja a Irene. Ahí va Irene sola. Irene 2 de Irene. 27-31. 7-0-5 para llegar al descanso. Estamos ahora en un momento de correcalles. Está sola Carmen Ortiz. Falla el rebote con falta. Con falta de esa dorsal número 12 con Beni. Al ir a coger el rebote, primera falta de equipo del conjunto melillense. Cambio. Ya mueve el banquillo el entrenador almeriense, Elías, y mete a, de nuevo, a Yaisa Lázaro. Atención, que está con dos faltas. Estaría muy bien que se fuera al descanso con tres. Sería muy interesante que hiciera rápido la tercera. Ahí falta. Va Alicia. No, rebote para quién, rebote para Alana. Alana pone la directa. Sigue corriendo, la estaba buscando. Hubo un entendimiento ahí entre Gloria, pero recupera Gloria. Gloria se para, arriba el tiro de Gloria. ¡No! Es Irene Mata. Irene Mata, la que anota esos dos puntos. Está presionando a Radovic, sigue la defensa, va Radovic hasta adentro. Pasos. Falta. Qué pena, sí. Falta de Irene. A nosotros nos interesa este juego, nos interesa estar muy intensa, así muy en defensa, robar balones, sacar muy rápido para pillarlas en el contraataque y correr, y que ellas corran y corran también. Pues acabaron las rotaciones, vuelve el quinteto titular a Almería, ¿eh? Ya acabaron las bromas, como diría aquel. Uh-huh. Ya ha vuelto Macarena, ya ha vuelto Yaisa, Alicia González, que no ha sido sustituida ni un solo segundo. Y verás de nuevo la lucha otra vez que vamos a tener entre Aminata y Yaisa. Pues ahí está Radovic botándola. Sigue la presión de Irene Mata, intenta robar, le da la vuelta a Radovic. No, la intimidación muy buena. Ahí de Beni, roba a Alana. Alana se va de Carmen González, sigue botando, en este caso con la mano derecha. Abre para Gloria, se saca otro triple Gloria, no, el rebote. Yaisa, estando Yaisa allí es muy difícil conseguir rebotes. Ahí está jugando Macarena abriendo para María Gascón, el triple de María Gascón, el rebote es para la propia Alana. Alana que mete la directa, Irene que va sola hacia adentro, se la deja fuera de banda. Fuera de banda en este caso para el cuadro de la Salle Melilla, 5-51, 29-31, victoria momentánea del equipo almeriense. Va a sacar de fondo Gloria. Ahí están los sistemas para que reciba Alana y al final la consigue. La Alana se pone en la línea de 6-75. No, rebote. Muy bien, rebote. Arriba, Alana. Ay, qué pena. Ay, el fallo. Ahí. Han finalizado ya el primer cuarto de nuestra jugadora en Granada y van empate 10-10. Pues ahí está. Empate de las chicas de Liga de Primera Andaluza en tierras granadinas. Juega Gloria. Gloria en este caso para Irene Mata. Irene Mata que está haciendo las veces de base con Alana de escolta. Va a buscar la penetración, que viene Irene sin miedo ninguno. Uy, el 2-1. Obtuvo una importante falta personal porque es la cuarta a partir de este momento. Todas las faltas personales que cometa el cuadro almeriense serán para tiros libres. Se va Gloria, entra Conchi. Me imagino que será para darle descanso a Gloria porque estaba jugando fenomenal, ¿eh? Sí, estaba haciendo los puntos de Conchi. Sí, son las dos jugadoras que juegan de tres y son muy similares. Aunque Gloria, Conchi es más explosiva, tiene más intensidad, pero Gloria tiene una muñeca, como tú dices, increíble. Ahí va, el primer tiro libre dentro, 30-31, 5-19,
para llegar al descanso. Segundo tiro libre de Irene Mata, también dentro, 31-31. Ahí está la presión alta de la melillense. La que recibe es Natacha, Natacha que está buscando compañera. Ha conseguido recuperar Irene, qué bien el balón, ahí va Conchi, seguro será ella sola. Hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar, Conchi, con el equipo, porque si no pasan este tipo de cosas. Se haga en la contra, llega Macarena al triple y te hace el triple. Hay que jugar. Ahí ha pecado un poquito Conchi, tenía que haberle pasado a la otra jugadora, que creo que era Beni, la que estaba allí en el fondo. Y teníamos 14 segundos de posesión, no eran 4 segundos. Ahora está jugando Alana de base. Ahí está Alana buscando. Abre perfectamente para Irene. El tiro de Irene, no, cortísimo. El rebote, en este caso Macarena. Macarena para Radovich. Radovich para Macarena. Macarena abriendo al otro lado de la zona para el tiro de María Gascón. El rebote largo para Radovich. Otro tiro de Radovich. Y rebote para Beni. Beni que está jugando ya con Conchi. Conchi abriendo para Irene. Irene no ha perdido el bote, la que juega ya es Conchi, con más tranquilidad. Hay movimientos en la zona, pide que salga Aminata, sigue Conchi. Mira la Conchi continuación. La sigue botando, abre. Ay, ahora la que no estuvo atenta fue Beni. Beni no se dio cuenta de que el balón iba para ella y hay doble cambio en el cuadro melillense. Se van Beni y se va Irene Mata. Entran Boyana y entra el dorsal número 18, creo que es. No, el número 10, María González. María González, el dorsal número 10. Esta chica también es de Almería. También de Almería. Pues 31-34, esa jugada, ese triple a tabla, que ya no se estila de Macarena, pero que rompió el equilibrio en el electrónico después de que Conchi hiciera allí una pérdida de balón absolutamente innecesaria. No, pero más bien que Conchi fue Beni, la que no estuvo atenta. No, digo la anterior. La anterior. Pues está jugando, en este caso ahora, Jaysa, muy lejos del aro. Eso es una muy buena señal. Balón para ese dorsal 22 para Natacha. Natacha jugando con Gema Núñez. Atención a Gema Núñez, que va a penetrar, dobla hacia afuera para que se juegue el uno contra uno. No puede. Venga, muy bien. Muy buena defensa. Buena buena defensa del cuadro lasaliano, que posibilita la recuperación del balón, siendo Conchi la que se va a encargar. Ahora vuelve Claudia, se va Aminata, vuelve Claudia. Con Claudia a lo mejor perdemos intimidación, pero ganamos puntos. Sí, no, y Claudia defensivamente es una todoterreno. Inmediatamente date cuenta como el entrenador de Almería ha sacado de nuevo a Alicia González. Alicia González. Nada más salir ella a cancha. Pues 3.41 para llegar al descanso, la victoria momentánea del cuadro almeriense, 31-34. Será Conchi la que saque. Ahí está Alana. Alana esta vez con tranquilidad. Va a pasar la línea divisoria. González, que acaba de entrar. La bota. Mira el lado débil completamente vacío. Y no se da cuenta María González que estaba todo el juego volcado en la parte derecha y en la parte izquierda estaba absolutamente vacío. Qué bien, Alana. Qué bien lo ha hecho ella sola. 33-34. Es el conjunto del CB Almería el que ataca, lo hace Macarena. Macarena para Alicia González. Ahí está de espalda, va a recibir Jaysa. Allí es muy peligrosa, aro pasado. No, el rebote va a ser para el conjunto melillense. Natacha Pérez protestaba, pero al final los árbitros dan el balón para las melillenses. Marca jugada Lana. Sube rápido, intenta pasar la línea divisoria. Tiene ahí una defensa feroz de Macarena. Ahí está Boyana. Nos hacen falta los puntos de Boyana. Falla. Rebote para Gema Núñez. Gema Núñez para Macarena. Macarena de nuevo para Gema Núñez. Saca el triple Gema Núñez. No, rebote quién. Rebote Conchi. Ahí va corriendo Conchi. Se la deja Alana. Alana se va a parar en 6.75. No, el rebote para Macarena. Macarena abriendo para Alicia González. Alicia González con la defensa de Boyana. Deja el balón de nuevo para Macarena. Esta a su vez para Gema Núñez. Gema Núñez para Jaysa. Hay que ayudar ahí, hay que ayudar ahí porque se va a dar la vuelta. La saca para Alicia González del triple. El triple. Es una jugada que la hace constantemente. Buscan siempre a Jaysa para que vuelquen la defensa en Jaysa. Atraen jugadora. Que yo reclamaba. Atraen jugadora y queda un tiro cómodo exterior. Pues 33-37, 2 minutos para el descanso. Es Conchi. Conchi en este caso con Boyana. Boyana va a jugarse el uno contra uno, ¿no? Tiene mucha envergadura, pues sí, al final va hacia adentro y saca la falta. Cuidado que puede ser de Jaysa, ¿eh?
eran Alicia González y Jaysa, las dos las que mira, estaban. Las dos no interesa. Vamos a ver, ¿de quién es la falta? De Alicia González. Alicia González, falta personal. Y sacará de banda el conjunto de Melilla. No, vamos a la línea de tiro libre porque es el quinto. El quinto, no, yo creo Jaysa, que ha sido de Jaysa la falta, Jaysa, te lo iba a decir, sí, digo, sí, no estaba muy segura y estaba esperando, digo, si la cambia ha sido falta de Jaysa, pues seguro. la tercera de Jaysa, y esto puede perjudicar muchísimo eso que decía Trini, de que Jaysa atrae muchas jugadoras y posibilita muchos espacios libres. Efectivamente, mira la bronca libres que le está echando el entrenador, ha sido increíble por cometer esa tercera falta. Pues Boyana anota el primero, 34-37, 1:57 para llegar al descanso en este pabellón municipal de deportes Guillermo García Pez. Y el segundo tiro de Boyana adentro. 2 de Boyana, 35-37, presiona toda cancha. Ahora es Natacha la que se va, y el balón largo que le trataba de meter a Carmen Ortiz da con el balón fuera de banda. 35-37. Sí, no se han entendido bien ahí en esa última jugada las dos jugadoras de Almería, donde la jugadora que estaba cortando por el fondo se tenía que haber quedado donde estaba, porque justo nuestra jugadora iba al balón y se quedaba completamente sola y ella ha decidido hacer la puerta atrás ahí. Pero por suerte para nosotros le ha salido mal. Sigue regañando la entrenadora Jaysa, ¿eh? Sí, sí, claro, es que tú imagínate. Es que antes del descanso te vaya el pilar fundamental o el segundo pilar fundamental de tu equipo con tres faltas. Claro, queda mucho nosotros partido. Estamos echando en falta, yo creo que también los puntos de Boyana hoy, ¿eh? Sí, Boyana está ahí un poco apagada. Pero vamos a ver, el partido está ahí, 35-37, quedan exactamente 1:50 para llegar al descanso y hay que buscar fórmulas de parar a Alicia González. Yo creo que al final está siendo la jugadora determinante esa Alicia González hoy. Hoy sí, efectivamente. Sabíamos que era una de las jugadoras también determinantes. Son los tres pilares. Jaysa, Macarena y la nacional Alicia. Pues vamos a ver. Es una jugadora también muy veterana. Alicia González también. Sí, llevan muchos años en esta categoría y son jugadoras con cierta edad ya. Bueno, cierta edad, son jóvenes, porque una media de 26, 27 años, que en comparación con las nuestras, de esa edad la única que tenemos nosotros es Alana. Pues ha salido Paulino, no ha hecho ningún cambio, siguen Alana. Y luego las otras dos son Boyana y Claudia, que tienen 23, 24, o sea que... Pues se reanuda el encuentro. Es Alana marcando jugada con la defensa de Macarena. Una Macarena que la está tratando de asfixiar. Ahí está Conchi. Conchi para González. De nuevo Conchi. Conchi para Boyana. Boyana trata de pintar. No busca la penetración. Saca la falta. Irá el tiro libre. Y además de Alicia, que es importante. Pues de Alicia González, efectivamente, la falta personal. Vamos a ver qué falta es. Yo creo que es la segunda ya, ¿eh? Yo creo que sí. Mínimo la segunda, ¿eh? Ahí, a ver. Primera. Pues pena. Va Boyana al tiro libre. Bueno, echamos en falta sus puntos, pero si los metes de tiro libre suman igual que si los metes de tres. Ahí va el primer tiro libre de Boyana. Dentro. 36-37. Pues echando de menos tiro libre, Boyana puede empatar el partido ahora con puntos suyos. Ahí va Boyana, el segundo tiro libre. Balón al aire, dentro también, empate a 37, 1:34. Es Alicia González, jugando con Macarena Druso, con la defensa de Conchi, está con Alicia González. Va a buscar el pase exterior, de nuevo Macarena, ahí está González, penetra Macarena, se deja un ganchito a la tabla. Eso es experiencia y lo demás es tontería. Eso es experiencia y lo demás tontería. Además, cuando la defensa pensaba que él iba a abrir el balón allí a la jugadora que había en el fondo para el tiro exterior, ha dicho, esta es mía. ¡Ah, qué pena! Ahí esa pérdida de Conchi, el contraaataque en Macarena, deja aparecer usar el número 22 para Natacha. Natacha juega ahora Alicia con Gema Núñez. Gema Núñez, balón interior, Alicia, falta personal de González. Dos tiros libres para Alicia González. Con esa falta personal de María González. 37-39, 53 segundos para el descanso. Alicia González, que sin duda ninguna está siendo el referente ofensivo de este conjunto almeriense, puede abrir la brecha hasta 4 puntos. Ahí está el primer tiro libre anotado por parte de Alicia González. Segundo tiro libre. Va a ir la jugadora almeriense. Arriba, dentro, 4 puntos de diferencia, 37-41, 53 segundos para llegar al descanso. Juega Alana con Boyana. Boyana va a buscar a Alana, efectivamente.
Sigue Alana, abre en este caso para Boyana. Boyana se gira la media vuelta a la tabla. Un poco precipitado. 39 segundos. Y la contra o el ataque estático. Ahí ha robado. Sigue Boyana. Boyana con Conchi. Conchi con Boyana. Arriba falta. Oh, qué falta. Pena. Por Dios, yo creo que falta. Pues es Alicia González la que se ha hecho con el balón. Ahora está abriendo para el triple comodísimo de Natacha. Pues ha fallado. El rebote para las almerienses. Alicia González que manda parar. Manda parar. Cuidado que le mete. Ay, iba a meter pena. La mano por detrás. Sí, Conchi. Penetra Macarena. El tiro hacia afuera. En este caso de Alicia. Alicia triple. No, rebote quién. Rebote Boyana. La coge Boyana. Sigue Boyana. Se saca un tiro ahí. Muy forzado. 37-41, final de este primer tiempo con un Masalle que hoy ha apostado, Paulino, por correr, por desgastar a este equipo almeriense y un equipo almeriense, Trini, que se le ve oficio. Hombre, oficio y beneficio. Efectivamente. Porque saben los recursos que tienen, saben aprovecharlos. Sí, la veteranía de las jugadoras importantes de este equipo se está demostrando en la pista. Por suerte para nosotros, Yaiza ha cometido 3 faltas. No sé si la sacará a titular, pero la veteranía se nota. La veteranía, como se suele decir, es un grado. Además, de verdad, y en todo, ¿eh? Porque además tienen todo muy estudiado, lo saben hacer, juegan a lo que tienen que jugar. El esfuerzo que tienen que hacer lo hacen el justo y le sacan partido a todo lo que hacen. A mí me está recordando mucho en momentos, sin ser sin duda Pochet, para nada porque no lo es, pero esta Alicia González también manda en el campo, sí, ¿no? Sí. Para, ordena. Para, ordena, además que se lo puede permitir porque tiene muy buen dominio de mano a pesar de que es una jugadora bastante alta. Pues me informan de que nuestro equipo de Pepe Torrubia va ganando de 7 allí por tierras de Granadas. ¿Al descanso también? No, todavía al descanso no. Todavía. Pues nosotros hacemos una pausa de 5 minutos y enseguida seguimos aquí desde el pabellón municipal Guillermo García Pecci, donde de momento la Salle Melilla pierde 37-41 contra un muy buen CB Almería. Enseguida volvemos.
Pues aquí seguimos en el pabellón municipal de deportes Guillermo García Pezzi cuando son algo más de la 1:45 de la tarde, prácticamente la 1:10, y se va a reanudar este encuentro entre la Salle Melilla y el CB Almería, que tiene ahora mismo ondeando o campeando en el electrónico de este pabellón ese 37-41 en favor del cuadro almeriense. Vamos a ver otra Salle de Trini ahora. ¿O vamos ya más defensiva, más aguerrida, o va a seguir corriendo con el ánimo de cansar? Yo creo que sigan en la misma línea y que aprieten un poquito más en defensa. Que aprieten un poquito más en defensa para así poder salir, para poder sacar más rápido el balón. Y a ver si las cansamos un poquito. Pues un partido que se va a decidir en los últimos 20 minutos, donde ambos entrenadores me da la sensación de que van a salir con toda la artillería. Ahí está. Geisa sale a arriesgar, porque es un riesgo. ¿Tú sacarías, siendo entrenador ahora mismo, ganando de 4 a una jugadora de esta importancia para que pudiera cometer la cuarta tan pronto? Yo la hubiera reservado un poquito más. Pues sale Geisa, sale Macarena, sale Alicia González, sale Gema Núñez. Y el dorsal número 20, que está el entrenador delante, número 22, en este caso Natacha Pérez. Paulino Puerto sale con Boyana, sale con Conchi, sale con Alana, sale con Gloria y sale con Claudia. Es decir, el quinteto inicial de hace 15 días. Sí. El que jugó prácticamente todo el partido de hace 15 días contra Unicaja. Saca tiro exterior con Gloria, saca penetración con Alana y con Conchi, saca defensa con Claudia y saca con una Boyana que en los segundos tiempos suele hacerlo mejor. Sí, pues la está costando mucho entrar en el partido a Boyana hoy, a ver si ahora bueno, conseguimos del este que... Son así, son fríos, ¿eh? Sí. Pues ahí está, Alana viendo para Gloria, Gloria se va a sacar el triple, ¡dentro! ¡Qué muñeca, de verdad! La de Gloria, qué fichaje... En el equipo melillense, 40-40. No, pero Gloria no es un fichaje, Gloria está con nosotros hace ya 3 años. Pero porque viene de fuera ella para está, estudiar, ella ¿no? está estudiando aquí y lleva con no nosotros... Digo que no es de la casa, me refiero. No, de Melilla no, pero vamos, prácticamente lleva aquí ya unos cuantos años pero con vamos, nosotros. Tiene una muñeca increíble esta niña, Y además tiene una mecánica de tiro rarísima, No es nada ortodoxa, porque la tenía más rara todavía, ya hemos estado intentando corregir. Era mucho más rápida a la hora de tirar. Jugando Macarena abriendo para Natacha para Alicia González, va a buscar el triple Alicia González, no se sale, rebote, largo falta. La empujó Claudia a Yaisa. Yaisa ahí abajo es un bastión. Sí, pero ha sido una falta que de contacto porque está muy pegada y está. Ha sido una falta de VAR porque ha pitado 3 segundos después. Pero va a la línea de tiros libres. Claudia se tiene que ir al banquillo. Entra Aminata a sustituir a Claudia. 9-18 para el final del tercer cuarto, 40-41. Dos tiros libres para la jugadora internacional argentina. Yaisa iba con el primero dentro. El primer tiro de Yaisa dentro, 40-42. Ahí va a ir con el segundo tiro libre la jugadora del CB Almería, también dentro. Y sigue la ventaja, en este caso de 3 puntos, en favor del CB Almería. Y en Granada, descanso, 21-33, las chicas de Pepe Torrubia, la Salle de Primera División Andaluza, vence frente al cuadro granadino, y eso es una muy buena noticia. Ha habido falta personal, en este caso de Macarena Durso, segunda falta personal. Sacará de banda el conjunto melillense, 40-43. Va a ser Conchi para Alana. Alana se la mete a Minata, qué bien, Minata lo ha hecho. ¡Ay, qué pena! Porque lo había hecho todo bien, pero al final el balón no dio en el tablero. Está atacando el CB Almería. Ahí va Natacha hacia adentro, recupera a Minata. A Minata se la deja Boyana. Boyana va a subir el balón, no, al final lo sube a Alana, marca puño con su brazo izquierdo, recibe Conchi le pide a Milana que salga a bloquear, ahí está el bloqueo, no puede Conchi, sigue Conchi, cuidadito Conchi con jugarte todo contra el mundo, porque al final pasa lo que pasa. Ha hecho paso, sí, arrastrado. Pasos
paso. Arrastra el pie de pivote ahí, salía un poco. Se ve que Aminata tampoco tiene los sistemas muy cogidos, ¿eh? Sí, Aminata todavía. Aminata se ve que no los tiene cogidos y le cuesta saber dónde tiene que ir a bloquear. Pero bueno, lleva una semana aquí, no se le puede pedir mucho más. 40-43, está jugando Gemma Núñez. Gemma Núñez para Yaisa, Yaisa para Alicia González. Balón interior para Natacha. Mete la mano perfectamente Gloria. Saca el contraataque a Milana. A Milana para Boyana. Boyana fuera para el tiro. Corto. Ay, el tiro de Aminata se quedó en el aro. No. Va a penetrar sola, va a sacar falta. No, recupera Aminata. Ahí esa lucha, esos brazos larguísimos que tiene Aminata. Le dan el balón a Gloria. Gloria para un poquito el ataque. Y ahora ya a Milana marca el ataque estático. Boyana se iba a jugar el uno contra uno, no ha podido, recibe de nuevo la base melillense, falta en ataque de Aminata y el balón será para las almerienses. Ahí está Aminata, que se ve lo que puede aportar en defensa, pero en ataque todavía le está costando. Sí, está costando un poco, pero esa falta en ataque, no sé, un poco dudosa, porque 30. Ya intentaba levantar los brazos y la otra era la que se lo estaba impidiendo, o sea que no sé yo. Pues ahí está Macarena, se saca el tiro, Macarena, 2. Es increíble, recibir bigote y arriba. 2 de Macarena, 40-45, es a Milana la que marca la jugada. Ya está cortando Conchi para recibir en la parte alta de la zona, va a buscar la penetración. ¡Qué bien! ¡Saca la falta, bomba! Creo que la falta ha sido de Yaisa, ¿eh? Creo que ha sido de la dorsal número 18 de Gemma Núñez. Y va a tener un tiro libre adicional Conchi para seguir recortando esa diferencia en el electrónico. Vence de momento el cuadro almeriense 42-45 con opción a poner esa diferencia de 3 ahora mismo en 2. Conchi desde la línea de tiros libres. Ahí va Conchi. Se salió. Se salió, rebote para Yaisa. Esta rápidamente para Macarena. Macarena para Natacha. Natacha que juega con Alicia González en el poste bajo, se la busca ella sola, anota Alicia González, 42-47, ahí está el ataque del conjunto lasaliano, Conchi y Boyana que se hacen casi un lío, es Boyana con la defensa de Alicia González, penetra Boyana, la deja, rebote para Aminata, va a buscar el hueco, no puede, rebote Yaisa. El balón lo intentaba recuperar Boyana, pero es Macarena la que ya ha pasado la línea divisoria entre los dos terrenos de juego. Jugando con el C dorsal número 18, con Gemma Núñez. Gemma Núñez se saca el triple, no, rebote quién, rebote Boyana. Boyana para Conchi, hay que correr, no, deciden el ataque estático. Ataque estático, ya llega Boyana, ahí está con Gloria. Gloria con la defensa de Gemma Núñez. Y pide a Aminata que salga, recibe a Milana. A Milana le pide allí a que vaya a bloquear a Aminata. Se la va a buscar sola ella, no, saca el triple, no, rebote. Mira ese brazo larguísimo, a punto de coger a Aminata. Atento que está Alicia González, sola de Palomera. 2. Tiempo muerto de Paulino, porque la diferencia se ha ido hasta los 7 puntos, 42-49. Y yo creo que estamos teniendo problemas en ataque ahora, ¿eh? Sí, parece que el equipo de Almería me ha escuchado y lo estamos haciendo al revés. Lo que yo le he pedido a la nuestra es lo que está haciendo el equipo almeriense. Hay falta de fluidez. Yo he visto dos o tres jugadas donde se le ve a Aminata que todavía no conoce el sistema. Entonces, a Milana le tiene que decir, muévete, y son segundos que se pierden. Claro, y le estaba diciendo cómo tenía que bloquearla. Además, le estaba viendo el bloqueo, como ella es zurda, para salir con su mano buena. Y lo ve la defensa con claridad. Efectivamente. Y ahí la defensa, y entonces, está la defensa anticipando. Eso lo lee y es una pena el último rebote ese que ha cogido ahí. Que se tiene que apoyar en tabla, es que veo que no se apoya en la tabla. Date cuenta que los dos últimos tiros que ha hecho ha sido al aro, sí. Y se la han ido. Pero es una pena. Sí, lo que sí he visto en estas dos jugadas, lo que va a aportar a Aminata, ¿has visto la envergadura de brazos que tiene? Son larguísimos, ocupan prácticamente toda la zona con los brazos abiertos. Desde el primer día que la vi, se me sorprendió muchísimo eso, la envergadura de los brazos. Pues vamos a ver si este tiempo muerto solicitado por Paulino Puerto posibilita que se centre un poquito más el equipo en ataque. Y yo sigo viendo a Boyana como fuera de sí. La están defendiendo muy bien, ¿eh? Choca, ¿sabes?, con sus compañeras. Date cuenta que Boyana está siendo en casi todos los partidos una de las mejores jugadoras. Entonces, no baja de 15 puntos por partido. La están defendiendo muy bien, muy bien.
Vamos a ver lo que ha planteado Paulino Puerto para intentar levantar estos 7 puntos en contra que tiene ahora mismo el conjunto lasaliano cuando quedan 6 minutos 2 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Va a ser Conchi la que saque de fondo. Conchi a Milana. A Milana ya la está esperando Macarena en la línea divisoria de los dos terrenos de juego. La bota a Milana. A Milana va a recibir el bloqueo. No puede. Ahí está Boyana. A Milana. Sigue Boyana. Busca el balón interior para Milana. Se saca el triple Boyana. No, rebote. ¿Para quién? Para Geisa. Geisa jugando ya rápidamente con ese dorsal 18. Gema Núñez. Gema Núñez invierte para Macarena, se va a sacar el triple Macarena, no, rebote, ay. Alicia González luchando, falta. Falta personal, creo que de Aminata, y va a haber 2 tiros libres más para, en este caso, Alicia González. 4-2, 4-9, cambio en el cuadro lasaliano, se va Aminata, entra Claudia, no, se va Boyana y entra Claudia, va a jugar. De 4 va a jugar Claudia en este caso. Sí. Pues ahí va con los 2 tiros libres Alicia González, máxima anotadora del encuentro. Falla el primero. Va a ir con el segundo la jugadora almeriense. Ese dorsal número 6 que está marcando la diferencia en este choque. El segundo tiro libre dentro. Sacará Claudia 42-50. Máxima diferencia de partido en favor del CB Almería. 8 puntos. Y ahí está el ataque de Amilana. Amilano con Claudia. Claudia con Gloria. El triple de Gloria. No, rebote Geisa. Fíjense con las ganas que lo coge, que por poco le da en la cara. A la propia compañera. Ahí está votando. Votando con tranquilidad. Gema. Gema se la deja para Alicia. Sí. Hay falta personal. De Claudia. 2 tiros libres. Falta personal de Claudia. 2 tiros libres. Y entra en la cancha. Se va Geisa. Y entra el dorsal número 16, Carmen Ortiz. Desde luego, si el planteamiento y el riesgo de Geisa era abrir brecha en el marcador, lo ha conseguido y ya la ha mandado al banquillo. Aunque no ha aportado mucho al equipo. Rebotes. Pero los rebotes son muy importantes. Y la presencia en el campo. Claro. Que eso ya intimida bastante. El tiro libre de Alicia González, el primero falla. Hay cambio también, va a haber cambio en el conjunto melillense. Creo que va a salir Irene, se va a ir la base titular, me imagino. Irene Mata está ya preparada para salir. El segundo tiro libre de Alicia González, balón al aire, dentro. 51-42, Irene González se va, Irene Mata se va, Gloria. 2 bases de nuevo en el cuadro melillense. Ha sido cuando mejor ha jugado en el primer tiempo con esos 2 bases. Jugando de 2, en este caso Irene Mata, y la máxima diferencia. Mira, y raro en el equipo almeriense, ha subido la defensa, una presión tímida, pero ha subido un poco la defensa. Pues ahí está, esa máxima diferencia de 9 puntos, 42-51, ha vuelto a Minata, está jugando en este caso Conchi, Conchi busca la penetración, no, no rebote, pena. Rebote para quién, rebote para Gema, Gema para el paso, ha habido pasos ahí. Yo creo que ha dado 3 pasos, ¿eh? No, porque como va en carrera con el paso 0 ahora. Pues entonces, 52-43, 11 puntos, máxima diferencia de las almerienses. Falta. Sí, de la jugadora número 16. Vale, vale, en defensa. De Carmen Ortiz sobre la defensa de Aminata. Que la estaba agarrando completamente, no la dejaba. Bueno. Teníamos la repetición. Ay, no la hemos visto, no, eso no ha pasado. Pero ahí está, se va a reanudar el juego. Es Aminata. Aminata intentando buscar a Conchi. Ya ha encontrado a Conchi. Conchi está botando el balón para Alana. Alana se saca el tiro de 2. No, rebote quién. Rebote Boyana. El balón cae al suelo. Ay, ahí está Milana. Qué bien lo ha recuperado. Mételo. Milana a la tabla. Qué lástima. Juega ya en ataque Macarena. Macarena con la defensa de Alama. Ahí entraba por detrás la jugadora Ortiz. El balón al final es para Conchi. Conchi no puede ir sola contra el mundo. No puede ir sola contra el mundo y decide jugar ya con Irene Mata. Es Irene Mata la que hace las veces de base. Alana la que juega de escolta. Ah. Ha sido defendido, cortado el balón. Balón largo, en este caso, para ese dorsal número 22. Natacha Pérez saca la falta personal que le permite ir de nuevo a las almerienses
hasta la línea de tiros libres. No hay cambio porque Alana ha cometido la tercera falta y por eso va a entrar de nuevo Gloria, que va a jugar de escolta, e Irene será la que siga jugando de base. Va a tener dos tiros libres. Natasha Pérez, 3'47, 42, 53. El primer tiro libre de Natasha Pérez, dentro. 42-54, 12 puntos ya de diferencia en este electrónico del Pabellón Municipal de Deportes Guillermo García Pecci. Ahí va con el segundo tiro, también 13 puntos. Y esto se complica, Trini, son 13 puntos. Pues sí, se me ha complicado ya. Me han hecho dos o tres contraataques seguidos, que si no ha sido canasta no han sacado la falta. Y me preocupa porque están jugando ellas como deberíamos de jugar nosotras, la verdad. Ahí pero está. Bueno, a ver si las chicas Gloria, espabilan. Gloria con Irene. Irene va a buscar la penetración. Roba el balón de nuevo Natasha. Y ahí está Macarena. ¿Ves? Macarena otro para Alicia. Alicia con la defensa de Conchi y consigue frenarla. Hay una diferencia de un metro entre una y otra. Y la ha conseguido frenar. El pudor y la constancia de Conchi, desde luego, es para ponerlo en valor, porque se deja todo lo que tiene en cada partido y más esta niña. Va a sacar Radovich, que ha vuelto a la cancha para sustituir a la base. Va a jugar con dos bases también. Están Radovich y Macarena y Alicia. El tiro triple. No, rebote. ¿Quién? Rebote para Alama. Alama. Aminata. Aminata. Aminata, en este caso, jugando con Irene. Irene con Gloria. Ellos están en una defensa muy presionante. No dejan que jueguen en la zona. Ahí está. Bullana se da la vuelta. No, rebote. ¿Quién? Rebote Radovich. Radovich le marca a parar Macarena. Ahí está con la defensa de Gloria. Gloria con Alicia González. Alicia González para Natasha. Natasha de nuevo, Alicia González. Es otra vez Natasha. Se saca el triple Natasha. No, rebote. ¿Quién? Rebote Bollana. Bollana jugando ya con Conchi. Conchi que marca pausa. Pausa en el ataque melillense para buscar esa anotación tan necesaria como imprescindible a esta altura de partido y con este marcador. Es Conchi. Conchi para Minata. Minata la saca. Tenía que haberse dado la vuelta, pero le saca el triple a Gloria. No, rebote para Macarena. Llevamos muchos minutos sin anotar. Sí. Muchos minutos sin anotar. Y eso pesa mucho porque el marcador sigue avanzando. Ay, y las almerienses, lamentablemente, siguen anotando. Ahí está Alicia González. Penetra por la parte alta. Dobla. En este caso, ¿para el triple de quién? Para el triple del dorsal 20 de Macarena, pero no la ha podido notar la contra. Ahí va Conchi, se la quitan de las manos y sale el ataque. Ahí Macarena, Macarena abriendo, en este caso para Natasha. Natasha para el tiro de Radovich, no. El triple va a ser de Macarena. Rebote para quién, rebote para Bollana. Bollana que va a hacer también la guerra por su cuenta, entra hasta adentro. ¡Ah, oh, qué pena! No ha habido, le dio en el brazo, falta personal de ese dorsal número 20, Macarena Durso, y lleva a Bollana a la línea de tiros libres. Doble cambio en el conjunto almeriense, se va Macarena y se va Natasha, entra María Gascón y entra el dorsal número 8, Belén Giraldez. En el cuadro meliense se ha ido Irene Mata, ha vuelto la base titular Alana. Va a la línea de tiros libres la jugadora serbia del cuadro meliense. Primer tiro libre, falla. Falla el primer tiro libre, sigue ese 42-55 a favor del CB Almería. El segundo tiro libre para Bollana. Ahí va el balón al aire, dentro, reduce diferencias a 12, 43-55. Presión alta del equipo melillense. Ahí está Radovich. Radovich que va a buscar a ese dorsal número 10, a María Gascón. No, sigue Radovich. Ahí falla. Fallo. Y recuperación de balón por parte del equipo melillense en esa pugna y en esa lucha por bajar las diferencias. Tiene que anotar como sea, porque tiene ahora mismo serios problemas de anotación el conjunto. Sí, hace falta ahora un triple para que el equipo se venga arriba y sigamos trabajando. Pues vamos a ver si llega. Es Alana, Alana con Conchi, Conchi con Bollana, Bollana el botecito, el tiro. Bueno, no ha sido triple, pero me vale también. Dos, claro que vale, dos de Bollana. Y va siendo Bollana, que si se calienta puede meter muchas más. Bollana que pone el 45-55...
Ahí está jugando Giraldez. Giraldez con esa dorsal número 16 con Carmen Ortiz. Carmen Ortiz con Radovich. Radovich va a buscar la penetración. No puede. De nuevo para Giraldez. Ahí está. Aminata con esos brazos. Bien, robo de balón. Sale Gloria. Tiene a mí. Ahí esa entrega. Esa entrega. Y por fin pueden recuperar. Ahí va Boyana. Boyana. Dos de Boyana. Y qué rápido corta el entrenador almeriense el ritmo de la almeriense. Baja mucho este equipo cuando hay rotación. Baja muchísimo. Se le nota muchísimo. De esta forma han sido dos jugadas rápidas nuestras, donde han sido tres. La primera la hemos fallado, pero las otras dos han sido canastas y entonces está enseguida él ha pedido minuto para echarle la bronca que le está echando el mismo jugador. Al final le está echando una que no vea. Es que ustedes no nos ven, pero estamos justo al lado del banquillo del cuadro almeriense. Estamos viendo a Paulino ahora mismo en imágenes, pero nosotros estamos en la otra parte del campo, justo al lado del banquillo del conjunto visitante. Y la que se ha llevado Giraldez ha sido pequeña, Pues 47-55. Hemos pasado de una diferencia de 12 puntos a una diferencia de 7 puntos. Quedan 35 segundos y hay que conseguir reducir aún más, si cabe, esa diferencia. Un conjunto lasaliano que ha tenido un arranque de segundo tiempo donde le ha faltado algo fundamental en los partidos, la anotación. Meter puntos, sí. Corremos, ¿está oyendo el entrenador? Corremos, lo que quieren es correr. Pues ellos quieren correr y a ver lo que propone Paulino Puerto para estos últimos 35 segundos con un equipo que necesita de hacer puntos. Además es normal que le pida correr porque los últimos 6-8 puntos de ella han sido todo en contraataque. Le está yendo bien. Pues vuelve el mismo quinteto con el que se fueron. Ese quinteto formado por Irene, por Alana, por Conchi, por Boyana. Boyana que va a jugar de 4 ahora. Que está jugando de 4. Sí. Con Alicia González emparejada. Buen duelo ahí. Ahí está Giraldez, la que se llevó a la bronca. Sigue, sigue. Radovich. Con dándole el balón, en este caso a María Gascón. Ahí, ahí está Alicia González, que es la que manda. Gascón. Han rozado casi los 8 segundos de posesión, Alicia González. Ahí está ese dorsal de 16, Ortiz. Ortiz con Radovich, de nuevo Ortiz. Ortiz abriendo para Giraldez. ¡Tapón! Tapón de Alana. Y habrá solo 2 segundos. Hay que defender. Pues ya lo que le faltaba a la jugadora Giraldez. Después de la bronca del entrenador, primera jugada y le ponen un tapón. Ahí la va. Pobre. Hay que defender eso porque son dos. ¡Ay! Me fallaron. ¿El rebote para quién? Al final para las melillenses. Protesta Alicia González de una posible falta, pero no. Hay tiempo muerto, en este caso solicitado por Paulino Puerto. Quedan 10 segundos. Hay que hacer una jugada fácil. Hay que hacer una jugada que dé al menos 2 puntos y situar el electrónico en una diferencia de menos 6 para irse al último cuarto y jugarse el todo por el todo. ¿Tú qué harías, Trini? Yo, en esos 10 segundos... ¿Ha oído? Sí. ¿Ayuda? A por Boyana. A por Boyana. En esos 10 segundos te da tiempo a hacer uno de los sistemas que tenemos. Claro, aquí es lo que está yo... Está todo estudiado, ¿eh? Todo yo está estudiado. Yo te iba a decir, dale el balón a Boyana, pero lo ha dicho el entrenador antes. A por Boyana. De tal forma es que el baloncesto de hoy en día todo se sabe. Antiguamente íbamos a jugar y no había ese control de que ya se estudia el equipo contrario. Pero a veces especula con creerte de que no se sabe todo, pero es que ha sido decirte, te iba a decir yo, a por Boyana y antes ha dicho el entrenador, a por Boyana. Así que ya lo saben perfectamente. Claro, vamos a ver si Paulino sorprende ahora al entrenador almeriense. Es lo que decíamos en el partido contra Unicaja, que esto es como una partida de ajedrez, donde cada uno mueve las piezas según cómo vaya desarrollándose el partido, pero aquí está todo estudiado, aquí se estudian de una forma exagerada unos a otros. Vamos a ver si la jugada está para Boyana o no está para Boyana. Ahí está, Alana subiendo la bola, Boyana que ya corta la zona. Sigue Alana, Boyana se mete en el interior de la zona, es Conchi, se saca el tiro. No, rebote para quién, rebote para Alana. Rebote para las dos. Rebote para las dos. Mira el cabreo que se ha pillado Boyana. Y Aminata se estorbaron y el balón fue al final pues al hierro. Y con él el final de este tercer cuarto. Pero mira, me gusta el genio de Boyana.
Sí, porque es, se, bueno, la quita, se la ha quitado de las manos a Minata. Pero es bueno que se cabre, eso quiere decir, sí, claro, que está en tensión. Claro, que tiene ganas. Como sabe que hoy no le están saliendo las cosas muy bien, pues tiene esas ganas, y hubiera sido muy importante meter esos dos puntillos. Por cierto, ¿a Minata habla qué? ¿Habla inglés? Francés. Francés. ¿Comunicáis con ella en francés? Sí, y Beni, que es de Nigeria, ella sí habla inglés. Ella habla inglés. Pero a Minata en francés. Y a Minata, me imagino, de español no sabe nada. Nada. ¿Y con su compañera, con Beni, cómo se comunican? Bueno, su compañera, no se conocían de nada. Una es de Mali y otra es de Nigeria. Pero bueno, estarán ahora, prácticamente irán juntas. Sí, ahora tenemos a las dos en la residencia de estudiantes. Y sí, buscarán ahí algún intermedio para entenderse. Se buscarán la vida, como todo el mundo. Pues 47-55, ese es el resultado en el electrónico. Son ahora mismo 8 puntos en favor del cuadro almeriense y un Paulino Puerto que tendrá que disponer todo, poner toda la carne en el asador para conseguir primero reducir esa diferencia y después intentar ganar el partido. 5 minutos del tercer cuarto en tierras granadinas, la victoria de las chicas de Pepe Torrubia se incrementa, la diferencia 25-43. Oye, las niñas de estas niñas, que las que este año era de transición, me parece a mí que van a dar alegrías, ¿eh? Pues sí, esperemos que sí, se está trabajando mucho. Se ha trabajado mucho en años anteriores en la cantera y mira, poco a poco estamos obteniendo los frutos deseados. Pues sí. Faltan 18 segundos para que se reanude el encuentro, para que arranque este último y definitivo cuarto del partido con esa victoria momentánea. Vienen prisa porque mira, aún quedaba unos segundillos y... Por 47-55. Va a sacar, en este caso, el conjunto almeriense. Y ahí va a arrancar el partido, el cuarto de la verdad, donde La Salle tendrá que hacer un hiperesfuerzo para cortar esa desventaja. Jugando Alicia González. Alicia González para Carmen Ortiz. Carmen Ortiz para Macarena. Macarena con la defensa, en este caso, de Gloria. Penetra, saca fuera Alicia González. Alicia González finta, mete el balón interior para para Ortiz, y el balón al final da en el pie, lo recupera Aminata para Lama. Lama ya tiene ahí a Conchi, decide sacar el balón al otro lado para Gloria para Boyana finta, va a penetrar, la deja a la tabla, saca la falta. Va a ir de nuevo a la línea de tiros libres Boyana, que si hoy no está haciendo una anotación de tiro exterior muy importante, está haciendo sus números sumando de tiro libre en tiro libre. Date cuenta que en todas las penetraciones no está teniendo suerte de meter esa canasta para que se convirtiera en un 2-1, porque la defensa hacia ella está siendo muy presionante y entonces por lo menos está sacando esa falta. Pues han ido Ortiz y Alicia González, ha vuelto Geisa y ha vuelto la dorsal número 10, María Gascón. Falla el primer tiro libre Boyana, va a tener una segunda opción de seguir recortando la diferencia. El balón al aire, el segundo tiro libre, no, rebote para quién, para Geisa. Mientras esté Geisa, ahí no hay nada que hacer. Ahí hay una lucha entre Boyana y Ortiz, no, y entre María Gascón. El balón fue al final para las almerienses, va a ser Gascón la que saque, jugando sobre Natacha Pérez. Natacha Pérez para Geisa. Geisa, en este caso, para Macarena, va a penetrar Macarena, mete la mano por detrás a Lama, la recupera, es la propia Lana la que sale al contraataque, se la deja fuera a Boyana, no entró el triple, el rebote para las almerienses y Macarena montando el ataque del CB Almería. Mira la lucha ahí abajo, qué pena. La lucha dura de Aminata con Geisa. Saca la falta de Aminata, cambio en el conjunto almeriense, se va Giraldez, entra Gemma Núñez. Será balón de banda para el cuadro almeriense, 47-55, 8 minutos 57 segundos para llegar al final del partido. Está sacando el cuadro almeriense, ya tiene el balón Natacha Pérez jugando con Núñez abriendo para Macarena. Ahí está Natacha Pérez en el poste bajo con la defensa de Alana. Intenta invertir, lo consigue. Inverte el balón, hay que buscar un tiro, se sacan un tiro. No, rebote quién, rebote Conchi. Falta. Conchi, que ha recibido falta, falta de Geisa. Falta. Y ahora ha recibido falta. Primero recibió falta de Geisa a la salida. Y ahora ha recibido falta personal de María Gascón. Va a sacar de banda
la propia Conchi. Conchi va a buscar a Alama, a Alana, que siempre me equivoco. Ahí está Alana con Gloria. Gloria con Conchi. Conchi intenta buscar el triple. Se la deja Boyana. Boyana le da el bote. Intenta penetrar. No, saca para Conchi. Conchi va a hacerse el uno contra uno. La media vuelta de Conchi. Falta. Qué pena. Había salido muy bien el reverso. Le había salido muy bien el reverso. Pero... que va a llevar. No la lleva. Sí la lleva. La lleva a los tiros libres. A Conchi para intentar bajar esa diferencia, porque hace ya un buen rato que el marcador del García Pesci no se mueve. ¿Ves? Ahí está Conchi. Nosotros 40. No hemos anotado, pero ellas tampoco. Ellas tampoco. Ahí va, Conchi dentro, 48 a 55. Primer punto que anota de los tiros libres, Conchi. Ahí va el segundo tiro libre, también dentro, 49 55. Hay que defender. Está jugando. Sigue, sigue. Pérez, Pérez ya le ha dejado el balón a Macarena, que es un seguro de vida para subirlo. Abriendo para Pérez, parte la zona por arriba, no puede. El rebote perfecto para Minata. Ahí está Alana. Alana va a buscar la penetración, se para la tabla, no, rebote. Almeriense, la contra perfecta del cuadro almeriense, al final falló el rebote. Lo consigue Natacha Pérez, 2 puntos, 49-57, 8 de diferencia en favor del Seba Almería. Es Conchi, Conchi va a buscar la penetración, falta. Consigue sacarle la falta de nuevo, como si la jugada se repitiese, ¿eh? a la 22, a Natacha Pérez, y vuelve a la línea de tiros libres. Alicia González no quiere ninguna clase de broma ni ninguna clase de reacción el entrenador almeriense, y vuelve a poner todos sus pesos pesados en la cancha. Es Conchi la que tiene oportunidad de volver a recuperar la diferencia. 50-57, tercer tiro libre consecutivo anotado por Conchi en este último cuarto. Ahí va el segundo tiro libre. Cuarto tiro libre consecutivo de Conchi, 51-57. Esta defensa es vital. Ahí está Gloria. Gloria en defensa, recibe Alicia González. Esta para Macarena. Macarena va a buscar el bloqueo de Alicia González. Alicia González que trata de hundirse. Recibe Yeisa. Balón interior para Alicia González. Media vuelta. No, rebote de Aminata. Aminata, un rebote importante que debe ser el preludio de una anotación importante. Sí, porque para nos pondríamos a 4 o a 3 puntitos. O 3 puntos. Ahí está. Qué bien, Alana. Ah, no, qué bien, Aminata. Date la vuelta. Sube arriba. Falta. Falta. No han pitado. Falta. Falta y de Yaiza, ¿eh? Falta y de Yaiza. Pues no lo han pitado. Y eso era falta. Ahí el triple de Conchi. ¡No! El rebote para Alicia González. Macarena. Macarena, que ya ha abierto para Gemma Núñez. Gemma Núñez no sabe a quién pasar, va a buscar a Yaiza, no, saca a Macarena, Macarena no, Gemma Núñez, Gemma Núñez. Segundo en la zona de Yaiza. Ahí está que la lleva... penetración de Gemma Núñez, el rebote de la mano que mete a Minata, pero el balón vuelve a las almerienses. Es Alicia González, Macarena sale al tiro cómodo, no, el rebote para quién, para la más bajita, para Gemma Núñez. Gemma Núñez sigue botando, se la vuelve a dar a Macarena, penetra por la parte de arriba, dobla para Yaiza, el tiro de Yaiza, no. El tiro de Yaiza, 2. Ha defendido intensamente el cuadro meliguense, pero cuando te roban los rebotes defensivos una y otra vez, al final son tres opciones que han dado. Ya te he dicho que estas jugadoras tienen un tiro excepcional y en cuanto te le dan distancia no se lo piensan arriba. Mira ahora a Yaiza desde fuera, desde el exterior. Pues 51 a 59, quedan 6 minutos. Lo que pasa es que me gustaría que los árbitros vieran un poquito que es jugador almeriense, ¿no? Y que juega mucho dentro de la pintura y está más de 3 segundos. Pues vamos a fijarnos. Y ha habido un par de ocasiones en que Yaiza me fija yo que como se mueve por ahí, le gusta quedarse mucho también ahí. Pues el ataque melillense para hacer reducir esos 8 puntos. Ahí va Conchi, Conchi, Conchi. Esta vez se le fue, lo recupera. ¿Quién, Yaiza? Hay lucha, saque. Sacará el conjunto melillense. Es Conchi la que va a poner el balón en movimiento. Quedan 6 minutos, 13 segundos. El balón para Boyana. No, Boyana. Rebote para... ¡Ay, qué pena! Ay, pero dio en el pie. Dio en el pie de Yaiza, claramente. El balón seguirá siendo para el cuadro melillense. Aminata
que tiene que estar ahí luchando. Mira, con Yeisa, cuidado. A ver, Conchi. Sí, ha sido fuera de Conchi, pero también la empuja por detrás. Vamos a ver, al final es fuera de banda. Juega Macarena con la defensa de Alana. Se va a tratar de ir la Argentina. Saca la falta de la brasileña, que será la cuarta. Creo que si mis datos no son erróneos, creo la cuarta falta personal de Alana. El duelo argentino-brasilero, de momento en falta, se decanta en favor de la Argentina y sacará el cuadro almeriense. Ahí está el balón para Macarena, trata de fintar, la saca Yeisa, el tiro corto de Yeisa, no, el rebote de quién, de Aminata. Aminata viendo para Gloria. Gloria, que se acerca a la línea de 6'75, no, juega con Alana. Alana con la defensa de Macarena, sigue Alana botando, abriendo, metiendo balón interior para Boyana. Dos más, dos tiros libres más, que saca a Boyana. Con ese resultado de 51-59. De todas maneras, estando en el tiempo de partido que estamos, 51 puntos es una anotación muy baja, ¿eh? Hoy han faltado puntos. Sí, hoy están la defensa imponiéndose a los ataques. Están fallando mucho los dos equipos. Lo que pasa es que ellas, al tener esos centímetros de más, al coger segundo y tercero rebote ofensivo, pues anotan algo más que nosotras. Pues ahí va Boyana, el primer tiro libre dentro. Ha entrado en cancha Irene Mata, se ha ido Gloria. El segundo triple para Boyana, 52-59. Ahí va con el balón al aire, dentro también, 53-59. Hay que defender este balón como sea para poder recortar las diferencias. Aminata, ¿dónde va? Se la ha dejado ahí a Yeisa para que llegue solita y haga un 2-1 Natacha Pérez. ¿A dónde iba Aminata ahí? Pues ha intentado cortar ese balón dejando completamente sola, a falta de Natacha, ayuda. Sola. Sí, mira, ahí va el cambio. Ahí va el cambio, evidentemente. Aminata ha ido allí como a Jeter Stegen en el partido del Barça. Ha ido al mismo sitio, al mismo. Vamos a ver el tiro libre adicional de Natacha Pérez, que puede poner de nuevo los 9 puntos de diferencia en favor del CB Almería. Anota Natacha Pérez, ataque melillense, hay que anotar de 3, hay que anotar de 3, porque ya empieza el reloj a pesar muchísimo. Claudia, que ha entrado al campo por Aminata, Aminata para Alana. Alana va a buscar el bloqueo de Claudia. Ahí está. Es Claudia que tiene buena mano la que tira. Ah, no, rebote quién. Ha ido Boyana, efectivamente. Dio con la yema de los dedos. Empujó el balón hacia la línea de fondo y, por tanto, sacará el CB Almería. Hay que defender esta bola. El reloj pesa y pesa y pesa. Quedan 5 minutos y hemos anotado 53 puntos. Solamente está jugando en este momento ese dorsal número 18, Gemma Núñez. Gemma Núñez para Macarena. Macarena con la defensa de Alana, que tiene 4 faltas personales. El triple de Macarena. ¡Dentro! El triple de Macarena, que pone ya en una situación de gran ventaja. 12 puntos, 53-65. Está jugando Irene. Irene para Claudia. Claudia para Conchi, va a buscar a Alana, le roba Macarena de nuevo la cartera, Alana no puede defender, dos más, tiempo muerto, 65-67-53, esto ya va a ser dificilísimo. Pues sí, la verdad es que ha sido una pena porque teníamos que haber salido con la gana y con la fuerza con las que justo han salido ellas. A mí me da la sensación de que el equipo hoy no ha estado... ha estado más pendiente quizás de las rivales que de su juego. Pues puede ser. Porque no han hecho, no han desarrollado el juego del día de Unicaja. No. Se han visto quizás muy sometidas a tener que ajustarse a defender, a que esta no haga esto, a que esta no haga lo otro. Y no se les ha visto esa alegría, esa libertad. No se les ha visto con la concentración que salieron contra Unicaja, donde jugaron mucho más en equipo y en defensa se hizo un gran partido defensivo. Y hoy le ha faltado esa chispa en defensa para poder realizar buenos ataques. Vamos a ver, 53-67. Esto es un mundo en el baloncesto. 4-36. Claro. Pueden pasar de todo. Pero evidentemente, cómo está jugando el equipo, sí, pues no te esperanza mucho. Ellas están jugando muy tranquilas, muy seguras de sí mismas.
asegurando el rebote ofensivo y sacando balones, y sacando balones. Y eso además, ella hace muy bien el buscar los aclarados para Macarena y para Yaiza. Juegan el 2 contra 2, bloqueo directo y tras recibir y tras bote arriba, como el último triple que hemos visto de Macarena, y luego el robo de balón que ha hecho. Pues ahí está Alana. Alana con Boyana, el triple de Boyana. No, el rebote de quién. El rebote en este caso de Natacha. El balón largo para Macarena, va a buscar la penetración. Ahí está Macarena, no puede. Boyana consigue el rebote. Va a subirla ella sola. Hay que buscar un poquito de orden. Juega Alana. Alana recibe el bloqueo de Claudia, va a buscar la penetración. Alana obtiene la falta personal de ese dorsal número 18 de Gemma Núñez. Gemma Núñez, 2 tiros libres. Alana, también se han hecho falta los puntos de Alana, ¿eh? Sí. Alana hoy no ha estado muy fina en la anotación. Ahí va el primer tiro libre. Bien, pero... Dentro. Dentro Alana, 54 a 67. Ahí va a ir con el segundo tiro libre Alana. Balón al aire, 55-67, y baja la diferencia a 12 puntos. Ahí está la defensa presionante del cuadro melillense. La está subiendo Macarena, saca la falta de Irene Mata. Irá a la línea de tiro libre la internacional argentina. Final es de banda. Es de banda porque acabamos de hacer la cuarta. Es la cuarta. Acabamos de hacerla. Saca ese dorsal 18, Gemma Núñez. Gemma para Alicia, Alicia para Macarena, va a buscar la línea de fondo, dobla el triple, el balón, ahí hay de todo, ahí ha habido de todo. Puede pitar la falta quien quiera. Ha habido falta personal de Claudia. Claudia Alonso, ahí ha habido de todo, se la podía haber pitado. Ha habido de todo, incluso se la podía haber pitado en ataque a Yaiza. Pero tú fíjate si es lista y cómo se nota la veteranía, que nada más pitar, ella enseguida se ha ido a la línea de tiros libres. Para decir, yo me quito yo no he sido, a mí me la han hecho. Pues quinta falta personal de Claudia, insisto, lo dice Trini y lo ha definido perfectamente. Podía haber sido de la jugadora almeriense perfectamente, pero no, y ha sido la quinta de la jugadora melillense. Ahí va al tiro libre. Yaiza dentro, 55-68. Victoria momentánea de 13 puntos del cuadro almeriense. Va a ir con el segundo tiro libre. Yaiza, ahí va a ir el balón al aire. No, rebote de quién. Rebote de Aminata. Aminata con Alama. Alama ya está cortando la zona 15. Está aquí sola Irene Mata. El balón para Conchi. El triple de Conchi. No va. El rebote Yaiza. Yaiza para Alicia. Alicia jugando con Natacha. Natacha para Yaiza. Rebote raro. Aminata. Conchi sola. Puede penetrar. No, decide pararse. Decide pararse para pasar a Boyana. Boyana con la defensa de Alicia. Balón le dio. Perdió el balón Boyana y el ataque será para el cuadro almeriense. Va a sacar de fondo Alicia González. 55-68, 3:23 para llegar a la finalización del partido. Juega Alicia González con Natacha. Natacha, en este caso para Magdalena. Qué bien para Yaiza, qué bien el contraataque de las almerienses. Han sacado una presión de libro. Han hecho 3 pases y canasta. Y canasta, perfecto. 55-70, máxima diferencia, 15 puntos, 3:05 para llegar a la finalización del encuentro. Es Irene Mata. Irene Mata con la defensa de Natacha. Ahí juega con Aminata. Y Aminata va a jugar el 1 contra 1. Se da la vuelta. Se lleva el tapón. El balón botó fuera. Será para las almerienses. Ha metido el cuerpo ahí. Fíjate cómo lo ha desequilibrado. Cómo lo ha metido el cuerpo ahí Yaiza. Pero, son faltas pero muy... Pero apunta maneras, Aminata. Sí. Apunta maneras, ¿eh? Apunta maneras. Esta muchacha, en el momento en que ya entrene, coja ritmo, En el ritmo, en el rol del equipo, ya verás tú cómo nos va a dar mucha alegría. Apunta maneras. Pues ahí está, jugando Alicia González. Alicia González para Natacha. Natacha que le devuelve a Alicia González. Ahí está, que abre para jugar con Gemma Núñez. Gemma Núñez busca la penetración. No, el rebote para quién, para Aminata. Pues Yaiza parece que se ha lesionado o algo le ha pasado porque se ha resbalado, sí. Ha caído. Y está tocándose. Esperemos el tobillo. Que no sea nada, porque no deseamos ninguna cosa, pero así pero si a lo se tonto mejor. Y a lo bobo, que no le pase Aminata nada, pero puede si haber se sienta cogido, mejor. Puede haber cogido 10 rebotes ya, ¿eh? Sí. Cuidado, que apunta maneras, ¿eh? Apunta maneras.
Alguien le tendrá que explicar que se puede tirar la tabla. A lo mejor de donde ella viene no se tira el tablero. No, sí, lo que pasa es que primer partido, debut, se juntan muchas cosas. Pues está jugando ya el conjunto merillense. Ahí está Conchi. Conchi buscando el bloqueo de su compañera. Se va al tiro libre, se saca un tiro cómodo. No, rebote, mírala, ahí está. Ahí están los dos primeros puntos de Aminata con el cuadro de la Salle. 57-70. Balón para Natacha, tiene a Jace al fondo. No, deja que bien allí, que venía por detrás. Alicia González para anotar. 57-62. Se están haciendo un clinic ahora mismo de baloncesto la almeriense, ¿eh? ¿Cómo se hace un contraataque? ¿Cómo se sale de presión? Va a jugar Goyana. Goyana con la defensa de Natacha. El tapón de Natacha. Natacha para Jaysa. Esta para Gema. Gema abriendo para Alicia González. Y otro contraataque de manual del cuadro almeriense. 57-74. Ahí está jugando Alana. Alana va a pedir a Conchi que suba o pide el bloqueo de Aminata. Aminata, el triple de Alana. No, rebote quién. Rebota Alicia González. Esta para Radovic. Jugando de nuevo ya con Alicia González, 1-23, con la defensa de Boyana. Ahí las dos, un poco menos que se pegan. Hay falta personal. Ahí las dos están soltando los brazos. Tú más da, yo te da, pero normalmente esas son faltas defensivas y se la va a pitar siempre a la defensora. Pues se va Natacha, que este cuarto ha sido la jugadora más destacada. Y mira cómo nuestra árbitro, la melitense Chaima, cómo está también regañándole a Aminata y a Yaiza, porque tenían allí las dos también, Uriski y Rafe, bastante bueno. Alicia González diciendo que ya está, sus compañeras, que no entren en disputas, que no entren de nada, que el partido está sentenciado. La veteranía, ¿eh? La veteranía siempre. Ahí está, ese punto de Alicia González, 57-75. Va a ir con el segundo tiro libre la jugadora almeriense, Alicia González. Falló el rebote para Aminata, que lleva unos cuantos, ¿eh? Sí. Lleva unos cuantos. Lo veremos después en las estadísticas, pero lleva unos cuantos. Juega la base melillense. Ahí está Boyana. Boyana con Conchi, no se entienden. Irene mata. Irene mata para Boyana. Boyana el triple. ¡Triple! Triple para Boyana. 60-75. El primer triple de Boyana en el partido, ¿eh? El primer triple de una jugadora que tiene que marcarla. Es que habrá marcado sus puntos. Sí. Habrá hecho sus puntos, pero hoy no ha sido un problema para la defensa rival. Hoy hemos salido en la segunda parte, no hemos salido con la concentración que deberíamos de haber salido, y ellas han salido todo lo contrario. Pues ahí va Radovic. No, balón para quién, para Boyana. Boyana para, en este caso, Irene. Irene va a buscar la penetración, no, decide dar la vuelta. Saca de nuevo para Boyana. Boyana se la va a jugar hasta adentro. No hay nada. El rebote para Jaysa. Esta para su base. Y va quedando ya 27 segundos para el final del partido. Es Jaysa. Jaysa, el tiro de dos. No, el rebote quién. El rebote Conchi. 16 segundos. Las almerienses ya festejando esta cómoda en el electrónico, pero no ha sido una cómoda victoria. No, ha sido Ha ido Conchi, ay, no, el pena. Balón. Quedan 4 segundos, no van a atacar. Van a atacar, pues vamos a ver si al final nos hacen el último ataque. Final del encuentro en el pabellón municipal de deportes. Guillermo García Pezzi con victoria clara en el electrónico. 60-75 del CB Almería. Pero que ese marcador no refleja la realidad del partido. Ese marcador puede reflejar la realidad de los últimos 5 minutos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una pena esta segunda parte, donde no hemos salido con la concentración que deberíamos. Se ha notado mucho la veteranía y la experiencia en este equipo de Almería, y sus jugadoras claves, pues, son las que han marcado la diferencia. Desde luego, tú dijiste al principio del partido, Macarena, Alicia Y Yaiza, y ha sido Macarena, Alicia y Yaiza. Bien es cierto que Natacha en el último cuarto, por ejemplo, o la otra, o María Gascón, son dos jugadores muy completas, ¿eh? Jugadoras muy completas. Hoy aquí, derrota de la Salle en un partido que evidentemente pudo haber ganado,
al final hubo problemas también en el ataque, en el aspecto ofensivo, y en este negocio del baloncesto, aún a 60 puntos no es un mal porcentaje, pero es que los 60 puntos hemos conseguido en los últimos dos minutos. Es que a falta de 5 minutos para el final, estábamos en 50 puntos. Es muy difícil ganar. Sí, ha habido, sobre todo en el tercer cuarto, ha habido varios minutos donde no hemos anotado prácticamente nada. Y hoy hemos anotado muchísimo desde el tiro libre, lo que quiere decir que las finalizaciones no las hemos realizado. Yo te digo una cosa, me voy con un muy buen sabor de boca de Aminata. Sí, sí. Muy buen sabor de boca. Ha reboteado mucho. Le falta precisión, sí. Le falta entrenamiento. Le falta hoy entrar en el rol del equipo, que ya tenga confianza en sí mismo, porque ha habido canastas ahí justo debajo de ha habido de tres aro, o cuatro, ¿eh? Sí, que esas canastas seguramente de aquí a nada las va a meter todas y no va a haber quien no la pare ahí abajo. Pues ha habido diferencias. La primera vez que estuvimos llevándole hasta sus hogares La Salle, el deporte es así. Cada partido es un mundo, cada partido es una historia, cada partido tiene aquello que tiene que tener. Lo que es importante es que el equipo sigue ahí, que no pierde, no regala los partidos para nada. Las derrotas que está llevándose los rivales que han venido por aquí, la está sufriendo, la está padeciendo, y que este equipo tiene que ir creciendo, ¿no? Hombre, va a ir creciendo seguro. El equipo está compitiendo con equipos muy grandes, equipos que como este caso del equipo de Almería, que es un equipo muy veterano, y continúa creciendo el equipo. Y hemos tenido algunos despistes, pero nada que no se pueda arreglar con el paso del trabajo, el tiempo y la constancia. Gracias, Trini, nos vemos la semana que viene otra vez, ¿no? Porque jugáis entre semana fuera y la semana que viene de nuevo aquí. Gracias, Trini. Gracias y se incorpora con nosotros el entrenador del Club Baloncesto La Salle, Paulino Puerto. Paulino, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Bueno, es un partido con muchos vectores que dicen ahora los políticos, que utilizan tanto ese término, ¿no? Yo hoy he visto una Salle menos aguerrida en defensa y sobre todo con sus jugadoras anotadoras más apagadas. Yo, sinceramente, la primera parte sí me voy contento del trabajo del equipo. Es verdad que han puesto mucha carne en el asador. No hay que olvidar que este equipo traía una complicación añadida. Esto es un equipazo igual, ¿eh? Evidentemente, igual, evidentemente. Además, Trini dijo esta y esta. Correcto. No hacía falta más. O sea, más. El problema añadido de Alicia, una jugadora de tanta talla, tanta envergadura, sabíamos que nos iba a generar muchísimos problemas desde el minuto uno. Si te fijas luego, aparte, las jugadoras exteriores también tienen una talla y una envergadura física muy importante, y al final el físico ha prevalecido sobre lo que nosotros queríamos, que era correr, hacer un partido divertido, como nosotros decimos, correr, presionar. Es verdad que la presión ha funcionado bien y ha funcionado, salvo al final en los últimos tres minutos, que han tenido opciones sencillas de meter canastas fáciles, no habían podido anotar fácil después de situaciones de presión. No, vamos a ver, pero el, sí el que resultado es verdad, Alberto, del electrónico no es el reflejo de lo que ha pasado. Yo estoy también de acuerdo contigo. Quizás los últimos tres minutos sí. Estoy de acuerdo. Es el reflejo de los últimos tres minutos. Totalmente de acuerdo. Pero no del partido. Sí que es verdad que nosotros hemos pagado la falta de acierto en el tiro. Ha sido la segunda parte un porcentaje muy malo. De hecho, no hemos metido una canasta en juego hasta el minuto, si no me equivoco, el minuto 7 del tercer cuarto. Exactamente. Fallando situaciones claras y sencillas. Y entonces, bueno, hay veces que uno pues puede achacarlo a muchos factores, muchos vectores, como tú dices, pero si la pelotita no entra en el aro, hace que al final, poco a poco, sea un desgaste psicológico, que ellas tampoco han tenido un acierto excesivo, si lo miramos desde ese punto de vista, pero las jugadoras importantes han anotado cuando tenían que anotar. Macarena, Yaisa y Alicia han anotado. Y Natacha en el último cuarto. Natacha muy bien también, bien. Ha jugado muy bien. Y bueno, pues. Bueno, yo por extraer algo positivo, y lo comentaba con Trini, es Aminata. No ha anotado solo una canasta en juego, la última opción, pero puede haber cogido tranquilamente 15 rebotes sin ningún problema. Tiene una extensión de brazos. Esta niña con todo el respeto del mundo, está llamada a hacer cosas grandes, me da la sensación. Es niña, Alberto, tiene 19 años. O sea, que fíjate, es niña. Bueno, lleva poco tiempo entrenando, se le nota todavía esa falta de automatismo, esas conexiones entre jugadoras. Quizás en la segunda parte, además, también hemos estado en el juego sin balón. Hemos estado muy pesadas, muy dependientes. Ellas han defendido muy bien, han leído muy bien las opciones nuestras de mano a mano, bloqueos directos, y a partir de ahí se nos ha hecho la noche. Es verdad que Aminata tiene una proyección muy alta, pero hay que ser pacientes tanto con ella como con Beni, porque Beni lleva una semana con nosotros trabajando. Además, hoy no se encontraba especialmente bien. Aminata está cada día creciendo más, pero es verdad que hoy ha pecado quizás de un exceso de nerviosismo, Alberto, de ganas de hacerlo bien, de ganas de destacar. Pero yo creo que el equipo
y esto es verdad, a pesar de que llevamos 5 derrotas, esta liga ya se está viendo, estamos viendo el nivelazo que hay un nivel que da gusto ver partido, partido. No hay que olvidar que en esta liga están jugando Barcelona, Juventud, Unicaja, UCAM Murcia, son equipos con franquicias ACB. Y eso, bueno, pues también dice mucho del nivel de la liga donde estamos jugando. Y es muy bonito ver equipos como Almería con jugadoras de tanta talla, incluso internacional como Macarena, Yaiza, que estén jugando aquí en el pabellón Guillermo García Pezzi, y ojo, y que compitamos con ellas. Sí que es verdad que nos falta ese último puntito final de decir, bueno, me lo voy a creer, voy a ir hasta el final. Hoy quizás nuestras jugadoras iban con muchísima frustración porque tenían muchísimas ganas de hacerlo bien, Alberto. Están trabajando excelentemente bien día a día. Y esas ganas de ganar ese partido, sabiendo además que el miércoles tenemos un rival como Leganés que es durísimo, quizás la mejor plantilla que hay en nuestro grupo, en el grupo B. Leganés tiene una plantilla súper completa, con jugadoras alucinantes, ya lo veremos este miércoles. Yo creo que el público disfrutará de un equipo como el que vamos a tener enfrente. Y saben que nos vienen partes duras del calendario. Tenemos 8 partidos en 3 semanas, lo cual, sinceramente, es una bestialidad. Y ya por último, Paulino, ¿por qué has recurrido tanto a jugar con 2 bases hoy? Pues bueno, mira, muy sencillo. Si te fijas, Alana, ha habido es que Gloria, cuando suelta la mano, correcto, siempre corre peligro el equipo rival. El tema estaba en que Alana iba muy cargada de faltas, muy lastrada de faltas, y Irene es una jugadora muy joven. Pausada. Muy joven, y además es muy joven, Alberto. Entonces, necesita esa confianza que le da estar primero con Alana para en ese momento que necesitásemos el cambio definitivo, ¡pam!, ella pista y preparada. Esa era la idea. Aunque bueno, ya has visto que Alana es súper inteligente y hace las faltas que tiene que hacer cuando las tiene que hacer. En ese sentido, pues bueno. Pero sí que es verdad que en este deporte, si no entra en la pelotita por el aro... No, el aro no se gana, ¿eh? Lo hablábamos Trini y yo. Si no hay punto, no se gana, ya puedo hacer lo que quiera. Y fíjate tú que en el tercer cuarto hemos fallado situaciones muy claras de poder anotar, pero es así. En fin, muchas gracias, Alberto. Pues Paulino, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros y el domingo que viene nos volveremos a ver, siempre si Dios quiere. Siempre a tu disposición. Gracias, Paulino. Gracias, Trini. Y hasta aquí, cuando son las 2:45 de la tarde, la retransmisión de este encuentro que han disputado el Club Deportivo La Salle Melilla Sport Capital y el CB Almería. Derrota de las melillenses, pero hay que seguir. Esto no ha hecho más que empezar y todavía queda mucha competición. Nosotros nos vemos aquí con La Salle el próximo domingo. Sean felices.